Buenas amigos, todos. Este es mi conversatorio de hoy, 14 de julio del año 2021. Por supuesto, está motivado por los sucesos que se han desencadenado en Cuba y que nos permiten, ya en estas primeras jornadas, al fin de estas primeras jornadas, llegar a unas conclusiones que pueden ser sorprendentes para muchos y pueden ser muy conservadoras para otros, que pueden ser muy ansiosas desde el punto de vista de lo que quisiéramos que ocurra y quizás decepcionante para quienes solo creen que esto es un camino empedrado de solo buenas intenciones de parte de los gobernantes y no de lo más trágico que nos ha tocado presenciar en esta especie de orgía de sangre en la que va a convertir la situación cubana, esta burocracia inmunda que gobierna Cuba desde hace 62 años y que en los últimos 20 ha contado con la complicidad expresa de la dictadura venezolana, de la tiranía chavista, del socialismo del siglo XXI y que les ha llevado durante todas estas 2 décadas a colaborar activamente en tratar de exportar ese modelo siniestro a otras sociedades latinoamericanas, utilizando un recurso que no habían previsto los teóricos del pasado del marxismo, que era usar los instrumentos de la llamada democracia burguesa para reventar la democracia burguesa. Utilizar los mecanismos de la democracia y del fundamentalismo democrático, es decir, el someternos todo a la férula del marco electoral permanente, no se imaginaron que eso iba a servir progresivamente para tratar de justificar los cambios drásticos que han ocurrido en muchas sociedades de Iberoamérica, sobre todo, que han sido presa fácil de este modelo del llamado socialismo en el siglo XXI, el último de los cuales es Perú, donde puede demostrarse que por lo menos 1,5 millón de muertos o de niños o de absolutamente no existentes electores, 1,5 millón, está muy por encima de las una o 2 decenas de miles de votos con el que reclama el tal Castillo su triunfo. Pero la señora Fujimori puede objetar por centenares de miles los actos de tropelías y de fraude electoral en Perú, pero no hay manera que el fundamentalismo democrático que está reinando también ahora en Perú permita a la burocracia europea de los países de la socialdemocracia o a las burguesías, a los las élites blandengues corruptas de América Hispánica, llegar ya a una conclusión de que estaremos en los albores de la instalación del modelo chavista también en Perú, después de haber estado en Bolivia, de intentarlo próximamente también como un desarrollo lógico de la barbarie instalada en Argentina con el gobierno de la Kirchner. Y como intentan seguramente fraguar en Chile, el caso más curioso, en medio de una prosperidad significativa y en medio de enormes equilibrios, han logrado la izquierda chavista y sus aliados de la cobardía del centro llamado progresista, instalar una incertidumbre tal en la sociedad chilena que bien pueden estar mordiendo el polvo en cuestión de muy pocos años, también con un modelo chavista impuesto en su economía y su Estado. Ahora bien, no todos son malas noticias. Hay la extraordinaria buena noticia que ese proceso de canibalización de todos los regímenes políticos de América Hispánica, de golpe y porrazo, aparece con un escenario oscuro frente a ellos, que es la situación cubana y la situación venezolana. Porque antes de Perú, el escenario fue el de tratar de asaltar por medio de una insurrección urbana
a la Colombia, que mantiene su estilo y su espíritu de gobierno fundamentalista democrático, es decir, siempre sujeto a la férula electoral, sin embargo condicionada por un aparato judicial absolutamente corrupto, que está en manos de la FARC y en manos de la izquierda colombiana, un aparato educacional, sobre todo educación superior, también sometido a eso, y élites empresariales muy coludidas con el propio narcotráfico, que han sido el cemento, lo que une a toda esta especie de rocheleros de la élite colombiana que quisieran ver aún mayores fortunas de la mano de un Estado permisivo y de un Estado que les permita enriquecerse aún más de lo que ya están. No nos podemos olvidar del episodio haitiano que hemos venido analizando, para no entrar en todos los países, pues no podemos estar en todos, y para podernos concentrar en el tema que les atrajo hoy a la discusión, que es el tema cubano, es que, amigos, lo de Haití es evidente que se trata de un ajuste de cuenta contra el presidente Jovel Este por parte de las grandes mafias del narcotráfico imbricadas con la élite corrupta, hipercorrupta haitiana, heredera de todos los desaguisados habidos y por haber, apadrinados por la Fundación Clinton y por aquellos dinerales desde el terremoto que desaparecieron y se fumaron a manos de estos gestores norteamericanos de la crisis sin término de Haití, que coludida ahora con la fuerza del narcotráfico, prefirieron eliminar al presidente físicamente. Y bien, amigos, ¿qué viene para Haití? No sé, la verdad que es un caos enorme, un fraccionamiento total del Estado, un Estado que se fuma, es un Estado fallido completamente, que la única institución que funcionaba era unos cuerpos élite allí de las Fuerzas Armadas que acompañaban el ejercicio despótico del presidente Jovenel y que, bueno, ahora están matándose entre ellos, como primer capítulo el del asalto al poder de Puerto Príncipe de la mano de paramilitares colombianos que fueron allí pagándolos unas 4 o 5 compañías que hay en Colombia, según reportaba el propio ministro de Defensa colombiano, que esas compañías privadas, por supuesto, porque el gobierno colombiano no tiene nada que ver con las ejecutorias de esos cuerpos militares, se han permitido pues un cambio, nada más y nada menos, de liquidando físicamente al presidente, provocar un cambio político en Haití. Yo a veces he llegado a temerme si el cambio final en Venezuela no se producirá también por desavenencias del cartel de Sinaloa o el cartel de la FARC colombiana con el cartel de los soles de Maduro y de Padrino. Pero esa es la historia que habrá que esperar para, digamos, presentar los perfiles últimos de esta crisis, que sí tiene, sin embargo, en Cuba el principal escenario donde se dirimen los conflictos de estas élites caribeñas del socialismo del siglo XXI. Porque todo empieza en Cuba, y ¿por qué no pensarlo? Puede también terminar en Cuba. Lo que se está jugando en Cuba, mis amigos, no es el final, no es solo el final del régimen cubano, que ya sería la dicha para el continente, que se acabe esa plaga de esa inmunda burocracia totalitaria sobre que sojuzga al pueblo cubano, sino que es el inicio del fin de una etapa histórica. Oído al tambor. Lo que se juega en Cuba no es una caída de un gobierno más o un gobierno menos, como puede ser incluso hasta la caída de Argentina, la caída de Venezuela o de Colombia, contra o a favor de una de estas
soluciones, comillas, extremas de la política de cada uno de esos países. No, yo estoy hablando del eje del mal en América hispánica. Estoy hablando del sistema político cubano que durante 62 años ha echado raíces profundas en un pueblo sojuzgado, sometido a la más abyecta miseria, sometido a la esclavitud política, sobre todo a partir de la confesión del señor Obama cuando iba a comer al paladar a donde lo llevaron en Cuba y que, bueno, ya significaba con el apoyo del Vaticano y de las fuerzas más siniestras que también se han colado por allí detrás del papado de Francisco y que ya configuraban entonces una buena oportunidad para que Cuba extendiera aún más su influencia en América hispánica, con la complicidad norteamericana. El que les echó a perder el negocio fue la presidencia de Trump, por el periodo en que le tocó gobernar, y ahora vemos que habiendo sacado a Trump de la presidencia, estaban por reiniciar una ofensiva de primer nivel en base al colaboracionismo de la socialdemocracia, de la putrefacción de estas castas políticas a nivel de decenas de naciones que auspician el mandato progre en esas economías y en esos estados y que tenían Europa, con la Europa de Bruselas, unos cómplices nuevos usando el gobierno de España como palanca fundamental y que han logrado reunir condiciones tales como para que Maduro aún sobreviva en Venezuela, se abra paso la Kirchner, se abre paso Evo, la gente de Evo en Bolivia, se abriera paso el tal Castillo en Perú, se empiece a abrir paso los socialistas chilenos, herederos de la Bachelet y que pretenden enterrar las instituciones democráticas chilenas. ¿Por qué no pensar también en los peligros enormes del propio México con López Obrador, etcétera, etcétera? Lo de Cuba, mis amigos, es justo en el centro, en el mero centro del cruce histórico que estamos empezando a vislumbrar y que puede haber constituido o puede estar constituyendo ya el punto de partida de un descalabro de todo este sistema del llamado socialismo del siglo XXI e inaugurando una etapa nueva de hegemonías de gobiernos para su comodidad, llámenlos de derecha. En realidad son gobiernos que defiendan la integridad de los estados y que replanteen la necesidad de economías liberales, de economías que desmonten el estatismo. El estatismo como digamos, hermano gemelo del comunismo como sistema de gobierno. Y bien, este mundo que se nos ha complicado mucho para los que quieran hacer solo análisis simplista, desde la insurgencia de China como potencia de régimen político comunista más de economía capitalista, que es lo que complica las cosas. Cuba ahora es una nación que tarde Cuba aspiraba a modificar lentamente su economía de estatismo asfixiante y ya purulento, pestilente, lo trataba de modificar hacia dosis de capitalismo, igual que el chavismo de Venezuela, en Venezuela con la ayuda cubana, perdón, con la ayuda china, y que en un momento de cruce de una cantidad enorme de problemas políticos en cada una de estas naciones, de repente el invitado que no estaba invitado, el invitado que irrumpe en la escena y acaba con la fiesta del socialismo del siglo XXI. El pueblo cubano, 62 años de humillaciones, 62 años de postración, 62 años de matracazos en esa pobre nación esclavizada que de golpe irrumpe y le cae a hachazos al régimen cubano, pilar fundamental del régimen venezolano. Entonces, ojo, que esto no se interesa demasiado, porque si cae el castrismo cubano, anótenlo, empieza el fin de la dictadura de los comunistas chavistas venezolanos. Y se arruinan todos los planes en el área del Caribe.
y empieza un proceso complicadísimo, donde en Colombia el sucesor Ospina del señor Petros, que ya está de capa caída, porque este es un impostor que ya se le ha descubierto el juego de trabajar siempre para la destrucción de Colombia, ese alcalde de Cali, al que no se le conoce, pero se le va a conocer como la cabeza de esa izquierda insurrecta colombiana que pretende acabar con la democracia en ese país, bien, podrá tener aún algún chance, no sé. ¿Podrán radicalizarse los procesos de Chile, de Argentina, etcétera? ¿Podrán los bolivianos volver a las andadas de Evo? ¿Podrá el famoso comunista Castillo este de Perú ponerle la mano a la República? No sé. No, por ahora, dejemos el tema colombiano, que ya venía siendo la punta de lanza de la de la ofensiva. Pero esta tos, no me abandona. No es coronavirus, no se alarmen mis amigos. Pero sí es complicado. Es una tos que se te instala por no sé cuánto tiempo. Entonces, esta situación cubana viene a ensombrecer todos esos cálculos de los totalitarios colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos, uruguayos también, y cómo se llama, y sobre todo los peruanos que estaban allí de a toque para ponerle la mano al poder también en Perú. Y esa nueva situación es entonces la que pareciera inaugurar el asesinato del presidente haitiano, que es un ajuste de cuenta de grandes factores del narcotráfico que vienen prefiriendo la plataforma haitiana para exportar vía Puerto Rico enormes cantidades de droga a los Estados Unidos. Quedó un vacío, un hoyo allí en el gobierno haitiano, pero es de allí que esa actualidad palpitante del drama haitiano empieza a ser desplazada rápidamente por la enormidad de lo que está ocurriendo en Cuba. A ver, entonces en Cuba, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Bueno, el fin del castrismo, nada más ni nada menos. El fin del castrismo. ¿Y eso qué significa? Bueno, que empieza otra etapa para la política en América hispánica. Empieza otra etapa en la política en América hispánica. Porque ese era el eje político fundamental, el surtidor de mitos, el surtidor de espías, el surtidor de servicios de inteligencia, de policías entrenadas para matar en el huevo las libertades. Recuerden siempre que Cuba es un aborto póstumo de la Revolución Soviética, porque como la China en 1949, la Revolución Cubana de 1959 es un proceso hermanado con la causa del socialismo internacional, que mediante guerras, revoluciones, llegaría al poder e instalaría la dictadura del proletariado, la dictadura del Partido Comunista. Y entonces, este complejo problema de qué tipo de Estado es el que se está acabando en Cuba, si se está acabando el del Partido Comunista, no solo es una buena noticia para el pueblo cubano, es una buena noticia para el mundo entero, porque los comunistas de todas las latitudes, y en particular los comunistas de Venezuela, verían de repente que le han mochado una pata, la pata del Partido Comunista Cubano, que le daba estabilidad a todo este tinglado de ofertas ideológicas del socialismo del siglo XXI. Entonces es bueno retrotraernos a algunos problemas teóricos de los discutidos en el mundo del marxismo o de las tesis de los liberales del mundo, etcétera, contra estas tesis del socialismo, para vislumbrar cuál es exactamente la situación cubana. Amigos, la caída del Partido Comunista Cubano no es la caída de cualquier gobierno de izquierda. Empecemos por descubrir que detrás de este tipo de fenómeno está en discusión los temas más grandes
de la discusión de la economía política, de la sociología de estas sociedades de la posguerra fría, es decir, el conjunto de temas referidos a las instituciones y a los estados que son el eje de todas estas tesis políticas que puedan discutirse para vislumbrar su quiebra o su fortaleza, su lenta evolución o su rápido agotamiento. Todos los temas de la política cubana hay que analizarlos a través del prisma de lo que significa la crisis del Estado comunista cubano. También el chino hay que analizarlo a partir de temas sugeridos por esta situación emergida en la situación mundial a partir de la caída de la Unión Soviética de 1991-92. Vayamos por parte. ¿Qué es el Estado cubano? Es igual al venezolano. Son comunistas, dicen unos y otros. Ya va. Una cosa es el Estado comunista chavista, más bien criminal, el Estado de bandas chavistas, de ladrones del poder, y otra cosa es el Estado comunista cubano, de la burocracia cubana, en una buena parte militar y policial, que usurpa indebidamente, por supuesto, y de forma gangrenada, los intereses del Estado cubano y los intereses de la sociedad cubana, pero no es igual la burocracia cubana de privilegios que la burocracia venezolana de ladrones y de mafiosos. Son dos cosas distintas. Usted está embelleciendo la burocracia cubana y creyendo que son menos ladrones que la venezolana. No, no, yo no es que lo estoy diciendo. Yo estoy constatando que no es igual. La burocracia cubana es criminal. Es una burocracia de asesinos, de torturadores. Es una burocracia de privilegiados como nunca existió antes en esa isla. Es una burocracia de farsantes, de toda clase de farsantes. Pero no es una burocracia como la venezolana, nacida de la propiedad privada de militares y de burócratas chavistas que, habiéndose robado la propiedad de Estado o canalizando la propiedad de Estado para llenar sus bolsillos en cuentas en dólares a nivel mundial, han logrado hacerse de centenares de miles de millones de dólares propiedad de los venezolanos que han ido a parar a sus cuentas de capitalistas privados. Para poner el ejemplo más sencillo, Diosdado Cabello, no lo ahorcas por menos de 1.000 millones de dólares, para poner una cifra modesta, que no los extrajo de un presupuesto X. No, no, Diosdado Cabello es propietario de decenas de cuentas bancarias privadas en la banca internacional, es parte integrante de los núcleos mafiosos más importantes del poder político en Venezuela, y quien dice Diosdado, dice uno de los que quizás no es de los más importantes, que a veces son más calladitos, más anónimos, pero que tienen fortuna, o que han quedado en segundo plano, como Ramírez, que no lo ahorcas por menos de 20 o 30 mil millones de dólares, o de la fiscala con sus 2 o 3 mil millones, o de Cilia, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, la cifra que quieran se le puede atribuir a Cilia Flores y a sus familiares. Los famosos bolichicos y boliburgueses, esa casta de supermillonarios, billonarios en dólares, no es la burocracia cubana. Yo recuerdo mucho siempre, en vida de Fidel, pusieron a un ministrico de Relaciones Exteriores, Iván, Fidel promoviendo las nuevas figuras, pues, y puso un tal Robaina, ¿verdad? Y a los 2-3 años, chicos, desaparece Robaina, destituido Robaina. ¿Ustedes saben por qué lo destituyeron? Porque Robaina robainaba, ¿entiende? Unos
unas cifras pequeñas del Ministerio del Exterior en sus viajes, ahorraba con las coimas, ¿cómo se llama la, esto? Los viáticos que te dan. Y entonces reunió unos miles o 10.000 o 50.000 dólares. Y entonces, chico, la mujer de Robainita se le ha ocurrido la nefasta idea de atesorar para el futuro, como si fuera la viuda de un soprano de la mafia neoyorquina llevada a la televisión, una Carmela Soprano resuelve entonces atesorar esa platita y montar una boutique en la playa estas de la costa esta de Yucatán en México. Y bien, esa tiendita, que era a lo mejor, póngale usted, de 80, 100 mil dólares, le costó el puesto a Robaina, porque Fidel no toleraba que robara a nadie, a no ser él mismo y su familia, o los que él autorizaba. Y la fortuna de Robaina, por pequeñita que fuera, no estaba autorizada. Y la mujer se le ha ocurrido la idea de montar su boutique. Amigo, ¿ustedes se imaginan esta misma conversación sobre Ramírez o lo que fueron los banqueros chavistas o los que quebraron 2-3 veces el Banco Industrial y se llevaban cada vez que querían 500 mil millones de dólares? O el señor Rincón, por ejemplo, que por comisión nada más, y ese es un juicio pendiente en Estados Unidos, y un tal Ciara les dio Ramírez 1.000 millones de dólares de comisión. ¿Se imaginan ustedes esta discusión con el tal Betancourt, el propietario de la compañía de lentes para sol, de las estafas de la empresa esta de la electricidad, de parentescos políticos inmediatos con grandes personeros de la oposición venezolana? A ver, ¿ustedes creen que esas fortunas del chavismo y de los socios boliburgueses y bolichicos son acaso nimiedades? No, son distintas naturalezas. Los burócratas cubanos rapiñan, los Castro supermillonarios, pero en cuentas disimuladas. Los burócratas cubanos y los militares cubanos, los generales peruanos, cubanos, tienen su plata, pero guardadita y modesta. 1 millón, 2 millones de dólares, puede ser que tengan escondido. Siempre y cuando pactaron con Fidel o con Raúl Castro que iban a ir distrayendo a alguno de esta platica. La burocracia chavista es distinta, mi amigo. ¿Con cuánta fortuna murió Aristóbulo Isturi? Aristóbulo, no se sabe cuánta plata se llevó al más allá. No se sabe cuánto tiene la Foforito, que es una de las más pendejas. La Foforito, la que nos acostumbró a la idea de que la policía que ella maneja es la policía de la revolución, que incluye a los presos de la revolución que son revolucionarios por voluntad de la Foforito. ¿Cuánto es tu cuota del narcotráfico, Foforito? ¿Cuánto es tu cuota de los contrabandos de alimentos por la vía del Táchira, de la frontera tachirense? ¿Cuánto es la fortuna del ELN saqueada en las minas venezolanas que les asignó Maduro? Amigo, es que se dice fácil, pero 700 mil millones de dólares que no están contabilizados en carreteras o las cosas, que a su vez se robaron de todas esas supuestas o reales obras públicas. No, mis amigos, la estafa a los 21 años del chavismo es por decenas y decenas y centenas de miles de millones de dólares, donde hay 8, 10, 15 mil millonarios en dólares y algunos y algún centenar de ellos mil millonarios. Y bien, ¿por qué he querido hablar de la cifra? Porque el Estado cubano es un Estado comunista que nació deformado, igual que el chino, igual que el coreano, igual que el de todos los países del este europeo. El Estado ruso, montado por Lenin y Stalin,
es un estado burocrático degenerado. Al cabo de décadas fue degenerando y constituyendo una burocracia de una usura impresionante de bienes, pero siempre también, y eso es lo que la hermana con la naturaleza de la burocracia cubana, era una burocracia comedida. Tenían privilegios. Pero ¿cuál es el secreto? Que no eran propietarios. Usted veía que cada gran ministro ruso tenía una dacha, una enorme mansión en las afueras de Moscú, y tenía unas limusinas enormes y choferes y tenía guardaespaldas y todo. Sí, pero esos no eran de él, eran del cargo que ocupaba. Y la dacha que tenía no era de él, era del Estado, que él usufructuaba. Y la dacha en el Mar Negro, allá en Odessa, etcétera, no era de él, era una dacha del Estado. Que el burócrata, en situación de ministro o de prevalido del ministro, usufructuaba, pero no era de él, no era su propiedad. En cambio, el chavista que saquea y que tiene aviones que pasan el Atlántico sin echar gasolina, del Alzheimer, o las enormes fortunas de cada uno de estos manganzones, ladrones de siete suelas que dirige el PSV y el gobierno, son propiedades de ellos. Se dice fácil, pero ahí es donde radica toda la diferencia del Estado venezolano con respecto al Estado cubano. El Estado cubano es de la burocracia y los burócratas individualmente usufructúan privilegios prestados de su condición de ser burócrata. ¿Cuántos mil millones, heredó la familia del general Ochoa, que era el principal jefe militar después de Castro y que fue el jefe de la fuerza de ocupación cubana en Angola? ¿Cuántos millones y millones de dólares tuvo? ¡Nada! Se murieron de hambre, chicos, los familiares de Ochoa, además de la vergüenza de que fue enjuiciado o pagó el peo, porque fue el pagapeo del tráfico de drogas, que se lo quitaron a los Castro y entonces agarraron y pagaron contra Ochoa y entregan el cadáver de Ochoa como tributo en la lucha contra el narcotráfico del Estado cubano, que es un Estado narcotraficante. Por eso, entonces, hay que distinguir muy bien. El burócrata cubano es un... no es que sea un arrocero, no es que sea un don nadie, un mindundi. No es una persona que, le va a carecer de algunas decenas de miles o centenares de miles de dólares. Pero no es un burócrata de miles de millones de dólares, como es el caso del burócrata venezolano. Los burócratas rusos se parecían a los burócratas cubanos. Y ya no están. Ahora es otra cosa, ya va. En Rusia hubo una quiebra del Estado comunista en 1990-91. La Unión Soviética desapareció como Estado comunista. Los grandes burócratas que dirijan la empresa del aluminio, la empresa del automóvil, la empresa de los tractores, o lo que fuera, se cogieron esas empresas y se transformaron en burgueses capitalistas de sectores enteros. Y las más famosas, la Gazprom, el gas soviético o el petróleo soviético, lo manejan grandes magnates privados que se cogieron la propiedad de Estado. La burocracia de Putin es una burocracia capitalista que usurpa la propiedad estatal robada y por eso cambió de naturaleza el Estado ruso. El Estado ruso es un Estado capitalista, mis amigos. Y Putin es un burócrata capitalista. Y aunque usen la bandera comunista, las Fuerzas Armadas rusas son una fuerza del régimen político despótico de Putin, que quiere parecerse al zarismo, no al comunismo. Eso es ya otra historia. ¿Qué tradición recoge una Fuerzas Armadas gigantesca como las Fuerzas Armadas rusas? Es la tradición rusa zarista,
que incorpora parte de la tradición soviética comunista en lo que se refiere a, primero, la herencia geopolítica de las conquistas o de la influencia del Estado ruso, pero sobre todo porque esas fuerzas armadas rusas son la nación rusa. Nos guste o no nos guste, esas fuerzas armadas defienden el Estado ruso, no el Estado soviético. El Estado soviético se acabó. Ahora es el despotismo de Putin, que se parece a un dictador comunista, pero no es comunista. Putin ahora vive en una rezadera que usted ni lo reconocería, y se mete en agua helada allí con hielo, como dicen los curas estos ortodoxos, que hay que meterse para lavarse los pecados a principio de año, no sé cuándo, en el año nuevo ortodoxo. Putin es un defensor incondicional de la iglesia ortodoxa en la época del comunismo ateo, de todos los regímenes comunistas, desde Lenin hasta qué sé yo, Gorbachev, eran practicantes de religión, nada. Eran los jefes del Estado ateo soviético. Bueno, ahora el Estado soviético de Putin, perdón, el Estado ruso de Putin, no es una herencia soviética. Incorpora lo que tuvo parte de la Unión Soviética. Perdieron algunos países de la Unión Soviética que se emanciparon de la tutela rusa. Pero lo fundamental es la tradición centenaria del zarismo ruso, el que recoge Putin y lo reivindica como el Estado de la nación rusa imperial, porque sí es imperialista Rusia, aunque no tenga las mismas mañas de los imperialismos europeos o de los imperialismos americanos, que quieran saquear o condicionar o andar echando vaina a nombre de su superioridad económica y militar. No, la superioridad económica rusa, como ustedes saben, es discutible, no es una economía floreciente ni muy competitiva, tiene algunos rasgos, algunos sectores competitivos, como la aviónica, el sector de armamento en particular, que es una buena herencia de lo que tuvo la Unión Soviética como gran capacidad productiva, que como dedicaban 7 de cada 10 rublos del Estado a la industria militar, allí lograron, en la industria aeroespacial, en la industria militar, en la aviónica fundamentalmente, grandes performances, grandes avances tecnológicos. Bueno, esos avances los heredó Putin, y hoy los negocios que tiene Rusia son negocios o bien con materia prima de exportación de gas licuado para toda Europa, como están ahora inaugurando a través del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, las tuberías esas que van por el Báltico, objetadas por Estados Unidos, por cierto, y en los negocios de armamento. Y Venezuela tiene una deuda con Putin, no es porque nos hayan mandado no sé qué gran cantidad de artículos de lujo para los bodegones, no, no, la deuda con la Unión Soviética, con Rusia de Putin, es deuda por armamento, que nos los vendieron o deberíamos pagarlo, y no te puedes hacer los pendejos si eres cliente ruso, porque lograrán alguna manera de buscar que le pagues. Eso no excluye favores políticos. Se cansó Maduro de hacer favores políticos. Y con su protegido bielorruso de Putin también. Pero no es algo que se ha pagado al nivel en que tuvieran que pagarse, qué sé yo, si fueran aviones norteamericanos, donde tienes que pagar un tributo no solo económico, sino también político. Allá con la industria armamentista rusa, te diste el lujo hasta de enquesarte, hasta de no pagar. Y eso lo pretendías entonces, lo pretenden todavía, mantener como una especie de cruce de favores. Pues yo te soy fiel a la política rusa mundial, te declaro que eres mi aliado socialista. Ya va, pero es que hay algo que no cuadra. Putin no es socialista. Eso lo creen, que Putin sea socialista y comunista, anticomunista fanatizado, o gente que no ha estudiado la historia, y pretenden hacer colar la tesis según la cual Rusia, bajo Stalin, bajo Gorbachev y bajo Putin, es la misma. No, no es la misma.
la Rusia de Putin no es comunista, es despótica, es de una élite de millonarios que usurparon el poder de Estado y se convirtieron en propietarios privados de la gran industria rusa. Pero no es la burocracia rusa comunista anterior. ¿Se dan cuenta ustedes que la diferencia no es la misma de la que había, de la que existe con la burocracia cubana? La burocracia cubana se parece más a la Rusia de Gorbachev o a la Rusia de Stalin que a la Rusia que nada tiene que ver a la Rusia de Putin, aunque Putin le zumbe unos rublos allí para exportarles algo o le mantenga algún parque militar porque por la conveniencia de sus fricciones como superpotencia con los Estados Unidos. Pero empiezo a tratar de aterrizar el tema por la vía de estos ejemplos de que no hay manera de que pueda ser calibrado igual el Estado ruso bajo Stalin, bajo Gorbachev y bajo Putin. Son dos estados distintos. El ensamblaje de los dos estados lo hace Yeltsin. Y cuando Yeltsin en 1992, 93, 95 rompe con el comunismo, porque Rusia sale de lo que fue la Unión Soviética y estalla la Unión Soviética, el señor Yeltsin es una ruptura con el comunismo. Se transforma en un agente del Fondo Monetario Internacional. Se transforma en un aliado de Estados Unidos. El señor Yeltsin. Luego Putin corrige un poco, corrige y dice, bueno, ya va, vamos a seguirnos entendiendo con Estados Unidos, pero primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros. Y busca un arreglo en la situación mundial donde el eje del nuevo Estado ruso bajo Putin es un Estado que hereda las peores tradiciones de policiales de Rusia bajo el zarismo y bajo el estalinismo. Es la tenebrosa KGB. El propio Putin es un hombre de la policía del estalinismo soviético, de la NKVD, de la GPU, de la KGB, es un hombre de la tradición policial rusa y soviética, pero no es el estado de una burguesía como la que ahora tiene el poder y no los burócratas como tenía el Partido Comunista, que por cierto es casi ilegal en la Unión Soviética el Partido Comunista. Amigo, ¿para dónde va Cuba? Y bien, Cuba va para algo parecido a lo que fue el gobierno Yeltsin. Es decir, una ruptura con el comunismo que no sé si llegue a constituir un gobierno distinto y contrario al comunismo. Con Yeltsin fue contrario al comunismo. Putin reconstruye elementos del Estado despótico ruso y más bien lo hermana con el pasado zarista y algo del comunista. Usted ve las banderas del Ejército Rojo, por ejemplo, del Ejército Soviético, son banderas de regimiento con la hoz y el martillo. Porque eso está en la tradición del Estado ruso, pero no porque sea como antes una burocracia, del partido estatista ruso. No. Ahora la economía es una economía privada, de grandes roscas privadas, capitalistas privados que mafiosamente sostienen la dirección de Putin. En Cuba viene una ruptura del Estado, mis amigos, del Estado comunista que nació deformado bajo Fidel en 1959-60, que degeneró a lo largo de estos 60 años, y ha llegado a un punto de putrefacción con el divorcio absoluto y total de esa burocracia de Estado cubano con la sociedad cubana. Y lo que está estallando es el partido, y es el gobierno, y es la burocracia. El primer elemento de eso es que al calor de la movilización masiva de la gente empieza como a fundirse la burocracia totalitaria cubana. Y usted tiene ya renuncias de generales, ministros o viceministro del interior que hoy
renuncian a la tesis de enfrentar por la represión, según la declaración del come mierda este Díaz-Canel, que lanza las hordas del partido a la defensa de la revolución, dice. Es decir, maten. Y este general dice, yo no estoy aquí para mandar a matar gente. No voy a matar gente. Y renuncio. Lo que viene en Cuba es un despedazamiento de la burocracia y habrá un sector que querrá encabezar una reforma del Estado. ¿Será posible esa reforma? Eso lo dice es el pueblo cubano, que no se va a quedar quieto desde que sacó a la calle sus grandes bastiones populares, ese pueblo, cubano, que va entonces a imponer el sello de los acontecimientos. ¿Hasta dónde va a llegar ese pueblo? Hasta donde le permita su propia movilización romper todas las ilusiones basándose en el odio a esa burocracia a la que detestan con toda su fuerza. ¿Cuántos crímenes de esa burocracia van a perdonar? No sé cuánto. ¿Qué sistema político van a perdonar o a establecer o a aceptar? Con seguridad les puedo decir de una buena vez que será un régimen distinto que tolera las reivindicaciones democráticas o no puede sostenerse en el poder y que ya no vuelve un sistema comunista totalitario, asfixiante, como el caso del Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista Cubano va a una quiebra y su monopolio del poder lo pierde en este cipotazo. Lo pierde. Amigo, ese Partido Comunista Cubano y el sistema comunista cubano y el sistema económico dominado por el Partido Comunista Cubano no tiene que ver con el sistema venezolano. El sistema venezolano es un estado de mafias. Es un estado forajido, ligado, imbricado con el narcotráfico, imbricado con el Partido Comunista Cubano, en tanto que le auxilia para las más perversas tareas represivas que le interesaban al Partido Comunista Cubano, que a cambio recibía millones y millones de dólares y asistencia económica por parte de estos traidores de pacotilla del régimen venezolano. Pero se acabó la manguangua, la economía venezolana se la robaron estos sátrapas del partido chavista, se la robaron los comunistas cubanos y ya no queda sino distribución de pequeñas cuotas de miseria casi, que tienes que trabajarlas además, tienes que sacar el oro por allá como el ELN y entonces matar a un gentío allá para tener oro para comerciarlo. No, mis amigos, la situación venezolana no es la de un partido sólido como pareciera querer hacernos tragar Diosdado un PSV. No, no, el PSV es un saco de gato, chicos. Es un saco de grillo. Es una parvá de locos cada uno por su cuenta que quiere ver con qué tajada se queda y a quién roba cada quien. Es un partido de ladrones. No es un partido de burócratas. Es un partido de mafias locales y regionales que suben en la jerarquía hasta las complicidades de los ministerios o de la gente en la cúpula militar, de ladrones igualmente. La naturaleza del Estado venezolano no es la de un Estado comunista, es la de un Estado narcotraficante de mafias, uniformadas o no, de mafias policiales o no. Pero, por ejemplo, el señor el Alzaime, ¿no confía su seguridad personal y la de su familia en manos de un pelotón de soldados, como hacían los burócratas Adeco y Copellano, que tienen unos soldados en la puerta allí? No, no, no. El señor el Alzaime trae militantes yihadistas de Siria, gente de Hezbollah, iraníes, etc., y le cuidan sus espaldas. Le mataron 20 o 30 hace pocas dos, tres meses, la gente del Mossad israelí, y los sustituyó a todos por tres veces más, porque el compromiso del Alzaime con tratar de hipotecar los intereses de la nación venezolana a los intereses bastardos de los ayatolás iraníes y de las guerrillas del Hezbollah
en el Medio Oriente le merecen el apoyo armado de las milicias yihadistas que le cuidan el rabo en Venezuela, a él y a su familia y a sus intereses. Amigo, no es igual otros burócratas que el señor Alzaime, porque Alzaime tiene plata propia como gran jefe del narcotráfico para pagar esos yihadistas que cuidan su rabo en Venezuela. Son distintas modalidades de control político y policial. La policía venezolana, el ejército venezolano, es el ejército de capas que se eternizan. ¿Quién ha dicho que Padrino tiene derecho constitucional a eternizarse en la jefatura del ejército, de la Fuerza Armada? ¿Por qué? ¿Por qué dura ahí de más tiempo que todo el mundo? Bueno, porque es un agente que ya con fuerzas privadas le vienen de la época en que tenía con el Picure sus grandes negocios en las haciendas en Guárico y las areneras que mandaban la arena por centenares de camiones diarios para la construcción del tren del eje vial del centro del país. Mandaba centenares de camiones en fincas que cuidaba a la gente del Picure, chico. La gente del tren de Aragua, ligada al Alzaime y a Padrino, son agentes de el AMPA directa. Padrino no tiene más autoridad que la de algunos paniaguados allí que quedan algunos centenares de oficiales y algunos 2, 3, 5 mil tropas de hambriados que sostienen la ficción desfiladora, por supuesto, de una Fuerza Armada que dejó de existir. Amigos, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de Venezuela hay que verla en los próximos meses. ¿Puede creerse que esa Fuerza Armada, que de esa Fuerza Armada salga algún sector dispuesto a liquidar el régimen chavista? Yo no solo lo creí, lo defendí, pero el tiempo pasa y la naturaleza de los procesos cambia. Hasta en los tiempos de Baduel, ministro preso de Chávez, hasta en los tiempos de Baduel, con 4 o 5 años preso del chavismo y con 200 o 300 militares de las mejores promociones de ese ejército chavista que fueron a parar a Ramo Verde y a otras cárceles, esos militares todavía podía creerse que representaban una fuerza militar, no le pongan sana, llamémosla profesionalmente aptas, para que cambiando su situación de subordinados a posibilidad de dirigir la Fuerza Armada, podían cambiar el signo de esas Fuerzas Armadas. Hoy por hoy esa ala fue destruida. No sé, yo no quiero perder toda esperanza en que esos oficiales que están presos tengan algún protagonismo, porque al fin y al cabo lo merecerían después de estar muchos, no los malandros, que también los hay, sino los oficiales honestos que todavía quedan en esas prisiones militares. O sea, para establecer los verdaderos silogismos, militar honrado está preso en Venezuela, militar con capacidad de liderazgo, militar está preso en Venezuela. No son de este régimen, ya son opuestos y enemigos a este régimen. ¿Podremos liberarles en el futuro? ¿Lograrán ellos que los liberen algunas fuerzas que quedan en esa Fuerza Armada? Yo no puedo garantizar nada. Yo veré cómo queda esto para saber si se cuenta o no con ellos a la hora de querer reconstruir desde la ceniza esa Fuerza Armada que para mí ya son irrecuperables. Pero a lo mejor ellos creen que pueden ser recuperables algún segmento minoritario. Eso es muy difícil creer que pueda recuperarse eso, mis amigos. En todo caso, yo he abogado por la tesis de una especie de nueva Fuerzas Armadas donde eventualmente algunos de estos militares pueden sernos muy útiles si tienen formación profesional y militares que fueron de la cuarta también. Pero eso es música del futuro. Puede ser música de un futuro cercano, ¿eh? Porque en cuestión de 6 meses, 1 año, 2 años, este tema va a estar planteado. ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Y tendremos que opinar en ese momento
termínese de liquidarse o salga tal o cual segmento que haya demostrado que a plomo limpio sacó al otro sector podrido chavista de esas Fuerzas Armadas. Pero ese es un tema en discusión para el futuro, no para hoy. Lo importante hoy es distinguir que dependiendo cómo se analice el Estado cubano, podemos llegar a distintas conclusiones sobre la naturaleza de esta crisis y su final. Miren ustedes la diferencia con China. En China nace el Estado comunista deformado por la Revolución Maoísta de 1949. Y a pesar de las aventuras criminales de Mao Zedong que les cuestan al pueblo chino 50, 60 millones de muertos de hambre, y la última de esas aventuras fue la locura de la tal revolución cultural. Sin embargo, desde el Partido Comunista se preserva la dictadura de ese partido por la vía de la fracción Deng Xiaoping, heredero de la fracción Liu Shaoxi, que eran contrarios a Mao Zedong. Liu Shaoxi murió por allá en un campo de concentración al que lo había mandado Mao con disentería. Bueno, la fracción Deng Xiaoping, heredera de la fracción opuesta a Mao en los años 50 y 60, ese Deng Xiaoping logra entonces constituir una fracción que se convierte en mayoritaria, expulsa a las otras fracciones del maoísmo, deja a Mao como figura no molesta porque está bajo tierra o en el mausoleo ese que le hicieron, ahí está el bicho metido en muñeco de cera ahí, pero entonces la dictadura de la dirección militar del Partido Comunista sigue a la cabeza del Estado Comunista chino en lo político, porque la dirección del Partido Comunista es la dirección totalitaria del Estado Comunista chino. Pero la economía es capitalista, miren ustedes la contradicción. No es una dirección capitalista, es una dirección que agenciando la propiedad capitalista ha convertido a centenares de miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino en grandes millonarios. Es una mezcla rara, porque es una economía de mercado, el grueso de ella, bajo tutela absoluta y asfixiante del Partido Comunista, con una burocracia milmillonaria, varios de ellos. Es más complejo el proceso. No es como el viejo comunismo estalinista, ni siquiera como el viejo comunismo maoísta. El viejo comunismo maoísta se parece más al cubano actual, que es una burocracia infecta de burócratas criminales, pero que usufructuaban, rapiñaban el presupuesto para tener esos privilegios. Pero la nueva burocracia china, al hacerse la economía plenamente capitalista o casi plenamente capitalista, esa burocracia china se convirtió en un Estado totalitario, pero dirigido por comunistas como partido único de la política china y multimillonarios en dólares. Cada uno de ellos, de los miembros de la dirección comunista china, son gente de mucha plata y de muchos lujos privados. Vean ustedes la sorpresa que nos ha traído la etapa posterior del final de la Unión Soviética, es estas mezclas, y la más reciente de estas mezclas, que es entonces la naturaleza política de estos jampones de Venezuela, que sin tener nada que ver con una revolución, porque la mayor impostura que uno puede imaginarse es que en Venezuela hubo una revolución. ¿Cuál? ¿Cuándo? Esa bladera de pendejera en Constituyente y en Congreso y en el Congreso, la Asamblea Nacional, esa bladera de pendejera en eventos convocados por Diosdado y por Maduro o por el propio Chávez, esa cháchara de todos los fines de semana de algo al presidente, ¿esa era la revolución? ¿O las colas de viejitas, viejos, muchachos, preñadas, etcétera, cobrando un cheque en el banco, ¿esa era la revolución? La revolución son los clubs, la revolución son todo lo que se desmanteló y se convirtió en una distribución de migajas cada vez más esmirriada. Eso es la revolución.
la ayuda masiva por miles y miles de millones de dólares a Cuba. Eso es la revolución. No, chicos, eso era el negocio de los chavistas, para hacerse ellos millonarios. Es tan poderoso lo de la naturaleza corrupta del régimen chavista que los castristas mandaron gente. ¿Y sabe lo que hicieron muchos de esos burócratas castristas que llegaron a Venezuela? Hacerse ricos, chicos, con las vainas que les encomendó Chávez. Chávez se quejaba amargamente porque hasta los que mandaron para allá, para Sabaneta, a un central azucarero, se cogieron esa vaina y vendían la maquinaria, etcétera. Los cubanos. Los tales misiones de médicos, esos eran policías, la mitad de ellos, chicos. Esos eran disfraces, tramposos, que no solo hicieron en Venezuela, sino en Brasil y en otros países. Disfraces tramposos de una operación de ayuda policial pagada a precio de oro al régimen cubano. La misión médica, la misión no sé qué vaina, la misión milagro, un puño de bicharracos de la peor especie de la burocracia cubana policial enviada, pero pagada en dólares a los burócratas del partido. Amigos, la naturaleza del Partido Comunista Cubano es la de un aparato en putrefacción que está estallando en sus componentes en medio de la revolución cubana, de la revolución política que está llevándose en los cachos el régimen cubano. Esa revolución que está en curso en Cuba, ahora sí es una revolución en curso, va a determinar el fin del comunismo en Cuba. ¡Ah! Que pueden todavía reaccionar y matar 10, 15, 20 mil e instalar un régimen de terror. Es posible que todavía puedan hacerlo, pero será cuestión de que en cuestión de meses vuelvan a tener una revolución 10 veces más grande. No hay retroceso para la lucha por la libertad en Cuba. Y entonces vienen los otros análisis. Estados Unidos debe intervenir. Ni se les ocurra. Dejen esa vaina así. ¿Ustedes saben qué significa meter a Estados Unidos en el lío cubano? Entonces hay la opinión mundial para tratar de meter o no a toda la diplomacia del mundo a discutir si tiene o no tiene derecho Estados Unidos a defender a la Cuba libre, la verdadera Cuba libre. Lo que sí debe hacer el gobierno norteamericano es por todas las vías facilitar que se sigan expresando. Debe haber mecanismos, por ejemplo, para obligar a la restitución de algunos canales de información masivos en Cuba. Debe haber capacidad para permitir, por ejemplo, la libertad de navegación desde el lado norteamericano para que vaya la gente a ayudar. No envíen tropas, no es necesario. No es verdad que necesite ayuda militar norteamericana. A menos que a Cuba se le ocurra hacer una matanchina y entonces Estados Unidos se tendrá que obligar, presionado por los cubanos de exilio, a armar un cuerpo expedicionario de cubanos que van a defender su nación de la vorágine criminal del castrismo agónico. Pero mientras no se llegue a esos extremos, es decir, mientras no aparezca la propia guerra civil, hay maneras de evitar provocar desde Estados Unidos una escalada hacia la propia guerra civil. La guerra civil hay que evitarla, mis amigos, porque hay que evitar una desgracia humanitaria como sería esa o cualquier guerra civil. Pero no crean ustedes que es un pueblo cubano amarrado que va a asistir a su nuevo sacrificio histórico para que se le imponga una dictadura peor que la que tenía. Esos tiempos se acabaron. Viene la libertad para Cuba y nosotros, en primer lugar los venezolanos y la comunidad en el exilio en Florida, debe celebrar y ayudar por todos los medios a difundir la causa de la libertad cubana. Y nosotros en Venezuela, donde ya hay la tentación desde la sede de la embajada cubana en Venezuela, donde todos los días se reúnen, Castro mismo, Raúl Castro fue para allá, y ahí va Maduro y van y vienen los altos burócratas y militares. La Orsila debe estar muy movida ahorita. Vuelos que entran y salen de Cuba para ver cómo se ayuda y que vinieron 200-300 militares. ¿Sí? ¿Militares venezolanos? ¡Ah! ¿Y qué van a hacer? ¿Van a echar plomo en Cuba?
En Venezuela no se han atrevido a echar plomo. Y fueron para Apure y los derrota la guerrilla de la FARC. ¿Cómo? ¿Cuál es esa ayuda venezolana? No, chicos, son esbirros. Esbirros cubanos que regresan donde son más necesarios sus servicios de matraquear y reventar palo a la gente, como hacían en Venezuela los esbirros cubanos, o son esbirros venezolanos que van a practicar como carajo que van a hacer ante un próximo estallido en Venezuela. Pero no crean ustedes que este es un problema de fuerzas militares más o fuerzas militares menos. Este es un problema político. Es un régimen que está estallando. Y frente a un estallido como el que se está produciendo en Cuba, lo más probable es la fractura militar interna. No es la fractura militar como ocurriría ahora en Venezuela, que es una fractura entre sectores de malandros mayoritarios y algún pequeño sector que quede sano, que ayude al pueblo a pelear contra estos vagabundos del chavismo en Caracas o en otra ciudad del país. En Cuba es distinto. Hey, ¿quieren que le diga una cosa que no creen ustedes si me la oyen? Lo que es una convicción nacida del análisis político. La mayoría de las Fuerzas Armadas cubanas pueden pasarse al lado del campo de las libertades que pide la gente y contra los burócratas inmundos del Partido Comunista Cubano. Así como lo están oyendo. El fraccionamiento de las Fuerzas Armadas puede ocurrir que sea muy mayoritariamente a favor de los que quieren el cambio radical en Cuba. ¿Y dónde sacó eso? Eso fue lo que ocurrió en la Unión Soviética. Yeltsin sube al poder con la casi totalidad de las Fuerzas Armadas que fraternizaban con la población frente al edificio del Congreso en Moscú y se hicieron de la inmensa mayoría de las tropas soviéticas para acompañar el cambio de naturaleza del Estado ruso. Eran una capa de privilegiados, se les consideró que podían seguir siendo privilegiados, que tendrían muchos muy buenos sueldos, que premiarían su nueva lealtad al nuevo Estado ruso. Bueno, de la misma manera, ese general cubano que ya hoy se negaba, porque él no va a matar cubanos, dice, y renuncia al puesto, ese general es la punta de un iceberg que es gigantesco. La mayoría de las Fuerzas Armadas cubanas no quieren matar cubanos para defender los privilegios de esa casta de malandros del Partido Comunista Cubano. Y perfectamente pueden pasarse del lado del triunfo de la causa de la libertad en Cuba en las próximas horas y en los próximos días. Amigos, vienen grandes horas a favor de la libertad en Cuba y por lo tanto de la libertad para Venezuela. Si cae el chavismo es porque antes cayó el castrismo. ¿Qué les parece? Y si no cae el castrismo, rápido, a lo mejor cae el chavismo y ayuda a su vez a la mayor caída profunda del chavismo en las próximas semanas. A ver, permítanme resumirlo. Cuba y Venezuela están atados a un mismo proceso. El Estado venezolano y el Estado cubano, nacidas sus relaciones en lo adulterado de su condición social de malandros, de partido o de Estado, no importa su origen, ese malandraje rojo en Cuba y en Venezuela tiene muchos nexos en común para defenderse en común. Y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Pero sus bases son distintas. Las bases del aparato cubano fueron mucho más sólidas que el venezolano. Por algo aguantaron 62 años. A pesar de haber pasado hambrunas, periodos especiales, cuántos saqueos, trauma mayor tuve en ese estado, por ejemplo, el 97, que hubo el maleconazo. Amigos, Cuba ha vivido 62 años en jaque. La gente, digo. Y aguantaron estos burócratas. ¿De dónde venía esa fuerza? Primero del paraguas soviético. Y luego de los últimos 20, 25 años,
del paraguas de la riqueza venezolana saqueada para mantener a flote esa burocracia maldita del Partido Comunista Cubano. Pero ahora se acabó la fortuna del Partido Comunista, se acabó su fuerza interior, se acabó su cohesión, se acabó la lealtad del pueblo cubano, como si ufanaban ellos, y se acabó la lealtad de los venezolanos hacia la piltrafa de gobierno chavista. Entonces, ambos dos juntos, pares a la vez, mutuamente, están en bancarrota política, además de en bancarrota económica. Y eso es una excelente noticia para los cubanos y para los venezolanos, porque podemos hermanarnos en la lucha común para la libertad de Cuba y para la libertad de Venezuela. Pendientes entonces que la libertad de Venezuela también se juega en las calles de Cuba y las libertades de los cubanos se juegan en el mundo entero que respalda la gesta de esta voluntad de las trabajadores y masas cubanas por obtener por primera vez plenamente su acceso a la libertad tras 62 años de ignominia comunista en Cuba. Hasta muy pronto, mis amigos. Les habló Alberto Francesco. Les agradezco difundir este mensaje de hoy.